Hola aventureros, hola aventureras, bienvenidos a mi canal, yo soy Renhan de Dulix, bienvenidos a un nuevo capítulo de Farmland Awakening. ¿Awakening? Se me olvidó que tengo la serie de Awakening, pero sí la tengo que terminar en algún momento. No, estamos en un nuevo video de Fire Emblem Heroes, en nuestra última ocasión, para que se recuerde, hemos conocido el nombre pelirrojo de Fire Emblem Blazing Sword, el príncipe Illiquor, a Héctor, a Link, y literalmente tuvimos que lidiar con un laberinto intricado, hacerle frente a la noble heroína de Sakae, al fiero marqués de Ostia y al bravo Illiquor, el cual nos preguntó acerca de su hijo Roy, obviamente el que conocimos en el capítulo 3. Y más o menos nos enfrentamos en un bravo combate. En este capítulo, como podemos empezar, lo he empezado obviamente con un equipo diferente para que, por ejemplo, haya una variante, ya que siempre suelo utilizar el mismo equipo en casi todos estos combates. Aunque realmente lo estoy haciendo personalmente en la... Estoy haciendo todos los combates en la dificultad normal, porque la historia solo se explica en la dificultad normal, no se puede explicar en la difícil ni tampoco en la lunática, que ya lo expliqué anteriormente de cuando grabé esto. Además, el otro factor es que llevo, es que literalmente el enfoque más o menos en esta batalla, seguro lo estuvieran viendo, es que me enfoqué mucho en literalmente entrenar a Veruca, ya que principalmente en aquel entonces yo había apenas subido a 5 estrellas a Veruca y quería darle una su momento estelar a ella. Por eso literalmente en este video el 100% de las batallas me la intento matar. Intento matar a los enemigos con Veruca, aunque la falta de velocidad de Veruca, hay que dejar en claro que me hizo unas muy malas troleadas, porque tuve que reformularme e incluso tuve que pensarme dos veces para matar a Talia personalmente. Así que esto hay que dejar en claro que fue una batalla demasiado alargada solo por el hecho de tener que estar matando solo con Veruca. Pero bueno, aquí hay que dejar en claro que, igual que en otros capítulos, sí hubo una pequeña especie de novedad. Y es que en este capítulo se hicieron un par de guiños interesantes. Por ejemplo, el guiño primero es el campo de batalla donde aparece principalmente Talia y Robin, que es este mapa, hace como casi referencia a uno de los mapas en concreto en el juego, para ser exacto el Palacio de Plaguia, pero debido al paste obviamente no se hace mucha mención, no se toma muy de manifiesto esto. Y precisamente otro escenario que está más o menos parecido es el escenario donde aparece Noe Henry, que es igual a la isla de la cual se reúnen más o menos con Plaguia, con el fin de poder ir hacia Van en esa parte de Fire Emblem de Awakening. Bueno, hay que dejar en claro que este mapa, como dije antes, por la falta de estar moviendo, terminándolo con Veruca, se me hizo algo alargado. Pero bueno, eso ha sido la parte de número uno. Ahora vamos a la parte número 2. Esta parte la he tenido que grabar literalmente. Voy a serles sincero, no he grabado las dos partes al mismo tiempo. La parte 1 la tenía pregrabada, pero la parte 2 la he tenido que grabar técnicamente ahora. Porque sí, hace una semana mi cargador, el anterior cargador que tenía, se me murió. O sea, me dijo adiós, nos vemos pronto, no olvides escribir. Sí, se me murió. Y técnicamente la semana, la parte en la cual se me había muerto el cargador, obviamente era, tenía más o menos que esperar a que mi celular se cargara. Y técnicamente Heroes me dio una troleada de las bastante feas. O sea, la primera troleada que sufrí fue el hecho de que literalmente, además de que mi cargador surgió una nueva dificultad llamada Abismal. Que Abismal es bastante, por así decirlo, grande. Y si yo pensaba que la dificultad infernal era difícil, Abismal es otra historia, porque es aún más difícil que la infernal. Técnicamente hubo alguna gente que llegó a finalizar la dificultad Abismal, pero
Literalmente el problema de la dificultad abismal, que spoiler alert, ya se había introducido originalmente la dificultad abismal en lo que viene siendo la Gran Conquista, cuando salieron esos mapas pasaparte por encima de la dificultad infernal. Pero el problema del abismal es que la abismal en lo que viene siendo la historia fuera de las cosas, se ha introducido en las batallas legendarias. Y la única recompensa que te dan con estas son accesorios. Y es muy complicada, porque obviamente los armors llegan a tener el 99 de vida. Y las unidades físicas tienen que tener el doble de vida y el doble de energía. O sea, sin un equipo muy bien preparado, obviamente es muy complicado completar estos mapas. De hecho, yo voy a serle sincero, quería grabar literalmente la dificultad abismal. Pero no puedo grabarla porque, como dije, se me cae. Se me había muerto el cargador y encima de eso. Eso, Heroes me hizo la troleada de que también salía la Green Hero Battle de Janken en el proceso. O sea que pasaron, por así decirlo, una serie de cosas en estos días. Días en los cuales mi cargador me hizo estas troleadas. Por ejemplo, ahorita anunciaron un nuevo banner que obviamente iba a ser de Genealogy Holy War porque el. La última Gran Hero Battle era de Janken. Un miembro del grupo de Secure. Y las que incluyeron fue Silvia y técnicamente Watts y Leswin. Literalmente no conozco nada de Genealogy Holy Wars, les voy a ser sincero. Así que yo no puedo decir que conozca a los personajes o sé de ellos. O sea, lo poco que sé de los Genealogy Holy Wars de Tarsia lo sé por Heroes. Y bueno. Más o menos en reviews que dicen más o menos youtubers de estos juegos. Personalmente quisiera jugarlos, pero esperaré más a que los cosas terminen de traer los países del sol naciente. Porque sí, ya han traído técnicamente remasterizado el Shadow Dragon, el Fire Emblem Ichi, Shadows of Valencia. Así que no creo que tanto el Genealogy Holy War como así mismo el Tarsia y el. Es World Ceiling no vayan a salir fuera de Japón, porque sí, yo sí creo que van a salir fuera de Japón. Aún así, espero que les haya gustado este video de Fire Emblem Heroes. He estado más o menos inactivo en estos días, pero bueno, ya estoy de vuelta y espero que les guste esta aventura. Chau, chau, aventurero.